A veces uno te veía así como muy recio, como muy a la yugular, pero yo no sé si es la primera entrevista que me dejas así, en la otra me vas a agarrar a trancazos por todos lados, Es que pero la primera es para que no se me corran. me ha encantado tu forma de entrevistar. Y otra cosa, Marcelo, que yo tenga conocimiento, sos el único youtuber que ha entrevistado al presidente Nayib Bukele. Eso es un honor para vos como youtuber y que los demás youtubers, pues en algún momento el sueño de ellos es que el presidente les dé una entrevista. Imagínate Sí. vos ahí sin despeinarte, yo no sé si te habías peinado ese día, pero uy, amigo, ¿quién te quita esa estrella vos? Exacto, Eso no. es el único que ha estado el presidente. No, no, yo le debo mucho al presidente Nayib en esta palestra de YouTube. Me ha ayudado muchísimo con esa entrevista, luego con otras que breves que tuvimos en Milán y en Madrid. Y eso, la verdad, que me gustó mucho porque yo en ese momento todavía no era un canal grande. Y ahí el presidente creyó en estos medios digitales. Yo fui el ejemplo que creyó en ellos. Y de ahí fue donde ya toda la gente nos conoció. Así que también ha sido un honor. Y créeme que todavía hay gente que me reconoció por eso. Y fue un logro para los medios no tradicionales que un candidato presidencial le dé la entrevista a un youtuber. Porque por lo general corrían a TCS y a él. Pero el presidente, esa visión que tuvo de darle, en mi caso, ¿verdad? Como Nueva Revolución, creer en un medio no tradicional. Es que al final revolucionó todo, porque a raíz de eso salieron otros youtubers, salieron blogueros, salieron de todo. Así que eso también, fíjate, la verdad es parte de la satisfacción. Vos que has tratado al presidente, sabes que es una persona muy noble, sabes que Claro. es una persona muy humilde. A Es mí que me ha sorprendido sobremanera la calidad del ser humano que es Nayib, no el presidente, sino Nayib. Y como presidente, te voy a decir, te voy a contar una incidencia ahí, algo que sucedió en una sesión de trabajo con el presidente. Todo mundo serio ahí, ¿verdad? Medio estirado. Vas a hablar con el presidente, pues ya no con el candidato ni con alguien que te llegó a la presidencia con tu partido, sino que guardando, por así decir, toda lo ceremonial del acto. Y empezamos todos, sí, señor presidente, que mire, que esto y que lo otro, hablar. Y empieza, no, es que miren, vos, por ejemplo, tal cosa, y vos. Mira, se terminó en una conversación de cheradas, así como estamos vos y yo, y todos nos quedamos, uy, y nosotros tan serios que veníamos a hablar con el presidente, y resulta que el presidente se baja la grada y hace tan amena una conversación como la que tuvimos vos contigo, que solo al principio me dijiste, señor diputado, y de ahí, mira, no man, y que no man, y que no man. Eso hace el presidente, no te marque esa claro. gran distancia. Ni te enrostra el cargo que él tiene. Hay presidentes que, púyame, solo para que te reciban te lleva 6 meses a 1 año. Y el presidente Bukele no es así. Es No, un gran. no, no, es fenomenal el presidente. Mira, con él es que aprendí cuatro cosas. Y si algún Sí. suscriptor, un día, alguno de los que me ve, Hoy te voy a entrevistar yo a vos. ¿Qué aprendiste con el señor presidente en esas entrevista que, por cierto, no era famoso como sos ahora, ni tenías el pay que tenés hoy. Dale, contanos ahí para que se mira, den cuenta los niños. fíjate que yo a Nayib lo observé muchas veces en Madrid, lo vi, y una de las cosas que me gustó mucho es que habían como 800 o 1000 personas en el lugar donde estábamos. La cuestión que el presidente que se tomó la foto con las 800 personas, y yo pensé que eran unas 10, no, el presidente estuvo ahí sonriéndole a todo mundo. Luego lo vi en Milán también, llegando en taxi, caminando como una persona normal. En Madrid fuimos a tomar un café con gente normal. Entonces, y luego cuando lo veo en campaña también me lo encontré, hasta me subió a la tarima y cruzamos palabras en la tarima. No me di el abrazo como Will Salgado porque se podía poner celoso. Pero fíjate que una de las cosas que me di cuenta de eso, y esto es un consejo que se lo doy a todos, si un día llegan a tener poder ustedes, es que hay que ser grande, pero no agrandado. Hay que ser humilde,
pero no confundir con ser sumiso. Y esas son las cosas que yo vi con el presidente, que él es grande, pero no es agrandado, que él es humilde, pero no es sumiso. Y eso a veces lo confunden los empresarios. Y esas son cosas que me quedaron bien marcadas en la personalidad del presidente. Sí, en realidad, él, si lo atacas, agárrate, porque él te va con todo, te va con patada al pecho. Pero cuando vos no lo agredís, es una persona muy accesible. Y si él ya te considera una persona cercana, es una persona muy noble, muy humilde, en el cual, pues bueno, imagínate a qué grado llega la humildad, que el presidente no se ha cambiado de casa. Sigue en la misma casa donde él ha vivido con su esposa Gabriela. Y si vos conoces a la primera dama, cuya, una persona sumamente humilde, Marcelo. Sí, la conozco. Muy atenta, que vos te quedas, cuya, qué escuela. A veces uno comete errores tal vez de principiante, pero estas personas son grandes, pero no te lo demuestran, no te lo hacen sentir, te hacen sentir que son igual que tú cuando vos sabes que es una gran diferencia. Y por eso es que le digo a algunos gatos ahí en la asamblea que son igualados y se ponen hasta insultarlos. Digo yo, no jodas con lo que vos ganás aquí en 3 años, el presidente en un ratito se lo gana. O sea, él ya es millonario, él no ocupa la presidencia para vivir bien. O sea, cuando bloquean al gobierno, no están bloqueando a Nayib. Nayib ya tiene plata hasta para vivir sin trabajar. Pero los políticos tontos creen que bloqueándolo a él es a él a quien daña. Dañan a un pueblo entero. Exacto. Bueno, Numan, muchísimas gracias. Espero que en otra ocasión te tengamos aquí de regreso. ¿Oíste? Con gusto. A la orden. Pues. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad.